En realidad los incendios estamos bregando nosotros los productores en San José de Chiquito desde el día viernes 4 de agosto en el lado sur camino al gasoducto en el kilómetro 25 hasta el 35, 40, incendio de magnitud desde el día lunes. Hoy estamos a viernes y todavía no se ha podido controlar. A pesar de los esfuerzos que está haciendo la Asociación de Ganaderos de San José de Chiquito, trabajando en conjunto con los guardaparques de Santa Cruz la Vieja, dependiente de nuestra gobernación, son los únicos que estamos trabajando hasta ahorita. Tenemos otro reporte en el kilómetro 63, carretera San Ignacio. El día viernes 4 empezó aquí en el kilómetro 20, que gracias a Dios con nuestras chatas pudimos controlar, extinguir el fuego, ¿no? Pero el del sur es muy grande, abarca más de 10 kilómetros, así que se nos hace difícil. Mediodía ventea del norte, al otro mediodía ventea de sur, entonces nos tiene descontrolado y es muy difícil. Le envié unas imágenes que realmente son de mucho riesgo para el personal de que trabajamos ahí y de repente precariamente porque nos falta un montón de equipos y no, usted sabe, digamos, Limber, que el tema de los incendios no es fácil. Lo que lamentamos que durante más de 10 años venimos sufriendo estos desastres cada año, no vemos, digamos, esfuerzos o proyectos para que de una vez, digamos, tengamos cómo defendernos de este desastre, ¿no? Que todos los años. Pero ahí estamos, querido Limber, en la lucha, seguiremos trabajando. Gracias, Limber, por todo, por tu preocupación por el sector. Un agradecimiento muy especial a todos los socios de Agasajo por ponerle el hombro siempre, todos los años, a esta lucha. Me parece que nos vamos a acostumbrar y cada día tenemos que prepararnos mejor. Un agradecimiento especial a los socios, porque sin ellos es imposible ponerle el hombro a esto. Muchísimas gracias, querido Limber, un abrazo, hasta el próximo contacto. Asociación de Ganaderos y con nuestros bomberos de nuestra gobernación. Indudable, así en equipo, todo esfuerzo tiene un fruto. Mi agradecimiento a estos jóvenes que le ponen el hombro a los incendios.